¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, hoy es el día de la boda y vamos llegando otra vez a Huirán. Ya vamos aquí llegando a la casa de los Hernanditos. Entonces, vamos a ver qué tal se pone el día de hoy. Acompáñenos en esta nueva aventura. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en la casa y vean, ya está por aquí mi tocayo. Hola, ¿cómo están? Del canal Hernanditos. Bueno, pues cuéntame, ¿qué están haciendo ahorita? Luego, llegando y haciendo lumbre, pues aquí están dando un menudo porque todas las familiares, amigos y parientes que ayudaron y van a ir ayudando en el evento, pues le van a dar de desayunar y también a los invitados que lleguen primero para acá. Entonces, un menudo, ¿verdad? Menudo rojo. Órale, pues vamos a ver qué tal está. Ya está la gente comiendo. Al parecer huele muy rico aquí siempre, ¿eh? A pura comida. Así es. Bienvenidos a una boda purépecha en la meseta. Hoy estamos aquí para la boda de la madrina del pastel. Nos encontramos. Así es. Entonces, el personaje es la madrina del pastel, pero no, se llama Ana. Ana. Muy bien. Sí, hay que recalcar su nombre porque muchos no se lo saben. Sí, no. La conocen más por... Con la madrina del pastel. Con la madrina del pastel. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo están ahorita las personas comiendo y pues vamos a degustar un rico menudo. Adelante. Hola, ¿me puedes comentar qué están preparando hoy? Aquí estamos, es churipo. Churipo, lo que van a hacer para la comida. La comida. Y ahorita, menudo. Menudo, desayuno. Pues, ese es para el desayuno. Sí. Muy bien. Son los que nos están viniendo a ayudar a cocinar, pues. Muy bien, gracias. Sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Tortillita? ¿Qué, profe? ¿Qué tal está el menudito? Qué rico. Qué rico, eso. A ver, dale una mordida al bebé. A ver si quieres. ¡Ah! Bueno, amigos, vean, ya nos sirvió nuestro menudito. Un rico menudo, amigos. Y tortillitas. Vamos a degustar. Y bueno, amigos, pues ese menudito que nos acabamos de echar estuvo delicioso. Así que vamos a ver qué otras actividades vamos a hacer por aquí. Y amigos, pues bueno, ahorita se llevaron a la flaca a vestirla. La van a vestir con los atuendos tradicionales de aquí, de los Purépecha, en lo que es Agüiran. Y amigos, ya llegó, véanla. Nada más. ¡Wow, hermosa! Se ve guapísima. Vean nada más. ¿Cómo lo sientes? Está muy cómodo. ¿Sí? Muy cómodo, sí. Podría pensar uno que a lo mejor son más pesados, pero realmente no. Está ligerito. Muy cómodo. Y muy padre. Súper padre. Se ve muy, muy bonito, vean. Vamos a dejarla. Obras de arte. Vamos a dejarla que nos modele. A ver, amigos, aquí estoy con, le dicen la francesita. Hola. Pero ¿cuál es tu nombre normal? Mi nombre verdadero es Miriam. Miriam. Miriam, muy bien, Miriam. Bueno, coméntanos aquí acerca del atuendo que le acaban de poner a mi esposita. Este de adelante es el mandil. Ajá. Y le dicen aquí delantal. Y a la blusa le dice camisa. Y lo de atrás es como una falda, pero le dice chiritangua, en purépecha. Ah, muy bien. Y lo de acá lo de abajo, el primer capa es como un fondito, pero no es, no sé cómo le dicen, es como una, le dicen tachua, así le dicen. ¿Todo ustedes lo hacen? Sí, lo elaboran todo a mano, ¿verdad? Sí, todo. Está hecho a mano todo. Para que vean, amigos, pues son, básicamente son una obra de arte, son artesanías, todo hecho a mano, nada más el trabajo y los detalles que tiene. Todo hecho a mano. Bordado. No, pues muchísimas gracias. Este atuendo es tuyo, ¿verdad? Sí, es mío, sí.
Muchísimas gracias que se lo prestaste a mi esposa, la verdad se ve hermosa. Muchísimas gracias. Bueno amigos, aquí me encuentro ya con Mo. ¿Qué onda? Oh God, me veo muy así. Ah, no manches, qué rico. Qué chido. Buenísimo. Entonces Mo, ahora sí que no es qué elegancia la de Francia, sino qué elegancia la de Alemania. Sí, no, es la neta más. Como es, para mí fue muy difícil de encontrar mi vestimiento. Ajá. Porque las mujeres aquí se visten en como tradicional. Ajá. Pero los hombres no. Entonces ahora todos los hombres tienen como un estilo diferente, ¿no? Muchos tienen saco, algunos tienen... Mira, él, por ejemplo. Él es el ejemplo perfecto aquí. Muy guapo. Eso. Y así, ¿no? Y tú también estás pues, así. Camisita un poquito más de rancho, de pueblito, un poquito vaquerito. Este estilo me gusta mucho. Solo te falta un sombrero. Un sombrero, ¿verdad? Un sombrero, sí. Tengo, sí. Y a mí también. Ah, pues qué bien, Mo. Por aquí andamos. Vamos a disfrutar. Vámonos. De esta boda tradicional purépecha. Y bueno amigos, pues al parecer ya viene el novio. Vienen por la novia aquí a la casa. Vamos a ver cómo es esta tradición y todo lo que se va a hacer ahorita. Gallo, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Cuéntame. Sí, ahorita llegan por la novia, la familia de la novia y el novio. Se saludan también, o sea, de la novia, ya para un recorrido a lo que es la iglesia. Quizás dicen algunas palabras a algunas personas, quizás. No sé si en esta ocasión lo van a hacer. Vamos a ver. A mi hermano David, mi hermano Francisco, mi hermano Salvador, que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos míos, primero que nada, el hermano David me ha dado la oportunidad de orar por los matrimonios, hermano. Le pido a mi hermano pastor que el permiso de orar, hermanitos míos, que dice cuando el tiempo de Abraham, el padre de la fe, dice la palabra de Dios que él tuvo un hijo que se llamaba Isaac, el cual un día llegó, creció ese joven, y dice la palabra de Dios que tenía un corazón humilde, un corazón que le amaba a Dios. Como cada uno de nosotros hoy en día conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y muchas gracias por el privilegio que Dios nos da para conocerlo, hermanos. Ahora, primero orar. Poner las manos de Dios este sagrado matrimonio que estos jóvenes unirán sus vidas hoy en este día. Allá sí, Juriati, que hay un momento, chanta, tallo, lucha, curati, matrimonio. Para aquí, matrimonio, Ishiwa, como el tiempo de Abraham.
Esquimaizan, Carrebec, Nats, Uniria, Tatadios, Ayuariz, Caracates, Tatadios, Seracu, Rebecan, para que fuera la esposa de Isaac, Catatadios, Canic, Bendecilia. Callazic, Indeste, el anhelo de mi hermano David, para que matrimonios permanente y Huacanic, Catatadios, Rinsky, Acceso, hermanos, hermanitas. Porque este matrimonio, este an, Uke, Tatadios, Unica, no es un fuego para Maratit, Caranga. Son tus tachas, no, maná, dice, no es la voluntad de Dios. Yo siempre he escuchado a mi hermano pastor en Darí, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, de los ejércitos. Hoy en esta mañana, Padre, gracias mi Dios, porque nos has dado la voluntad de estar aquí en este hogar, de mi hermano pastor, Padre Santo, para pedir, Señor mío, Padre de la gloria, que tú bendigas a estos jóvenes, que hoy en este día es tan especial, mi Dios, para que tú, Señor, los bendiga, Padre de la gloria, porque este matrimonio es establecido por ti, Señor. Padre de la gloria, en este momento, Señor, yo te pido, Padre, que tú bendecirás a toda esta multitud, Señor, a todos mis hermanos, a todos los parientes, a todos los vecinos, mi Dios, que le acompañan, Padre, a mi hermano Salvador, a mi hermano David y a mi hermano Francisco. Hoy en esta mañana, Dios Todopoderoso, yo te pongo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, yo bendigo este matrimonio de la Padre de la Gloria, como dice tu palabra, lo que tú has unido que no lo separe el hombre. Hoy en esta mañana, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanitos. Thank you.
delante de Dios y de estos testigos, así como lo has prometido delante de las autoridades civiles, tomar a esta mujer, Ana Rosa Rodríguez Santiago, por tu legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo matrimonio. Prometes amarla, honrarla, consolarla en tiempo de salud y enfermedad, en prosperidad y en sufrimiento, y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivan. Sí. A ver, ¿cómo respondió Juan Carlos, hermano? Sí, ¿verdad? Igual, ¿acepto? ¿Sí acepto o sí? Porque con Dios es sí o no. Porque si es no y después es sí, eso no vale delante de Dios. ¿Sí? O hoy es sí y mañana no, eso tampoco es aceptable delante de Dios. Tú declaraste sí. Amén. Una ofrenda de palmas a Dios. Ana Rosa Rodríguez Santiago, ¿quieres prometer delante de Dios y de estos testigos, así como has prometido, delante de las autoridades civiles, tomar a este hombre, Juan Carlos Estrada, por tu legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Sí, ¿prometes amarlo, honrarlo, respetarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en sufrimiento, y conservarte para él mientras los dos vivan? Sí, sí. Muy bien. Otra ofrenda más de palmas aquí. Gloria a Dios. Esta ofrenda tan importante que es el anillo de ella, ¿no? Y tú vas a tomar el de ella, ¿sí? Muy bien. No te creas, ¿eh? Eso es fuerte.
Muy bien, pero sí es hijo, ¿eh? Gloria a Dios. A ver, junta tu caja, hija. Muy bien, fueron 14, según yo las conté. ¿También hijo? Sí. Muy bien.
Thank you.